Bueno, mira qué juegazo tenemos aquí. De la época de la PlayStation 1, Marranos en Guerra. Muy tipo Worms, lo que pasa es que en vez de ser 2D es 3D. Y vamos a ver. Vamos a darle nueva partida. Y mientras creamos un equipo, vamos a pedirnos a japoneses, venga, ¿por qué no? Vamos a llamar a ver si cabe. Perfecto, joder, perfecto. Bueno, y este es nuestro equipo. De momento solo tenemos seleccionado un soldado, el primero, Ikebana. Creo que es porque no he jugado el entrenamiento, pero bueno, creo que te lo puedes saltar, así que. Y bueno, si no te lo puedes saltar, lo haré fuera de cámara, porque los entrenamientos y los tutoriales, un poco coñazo. Bueno, pues este es nuestro equipo, ¿no? Básicamente funciona como un Worms. Tú puedes crearte. No puedes personalizarlos, pero sí que puedes ponerle los nombres que quieras a los cerdos, a cada cerdo. Y bueno, aunque las caras son distintas, realmente son todos iguales en combate. No tienen habilidades especiales, ni son clases diferentes. Son todos soldados, ¿vale? Lo que pasa es que creo recordar que algunos sí que estaban especializados. Según los ibas ascendiendo, los podías especializar en. Pero bueno, eso creo que me estoy adelantando. Igual estoy cagando la gamba porque ya hace mucho que no juego este juego y. Pero bueno. Iniciar misión. ¿Jugar misión de entrenamiento? No. Perfecto. Una cosa interesante que tiene este título. Siempre me hizo gracia que el mapa es un cerdo. La primera misión está en Punta Jeta. Si nos matan un cerdo, nos lo matan. O sea, no le podemos cambiar. Vamos, que. Digamos que es como los juegos tipo XCOM, ¿no? Si nos matan un jugador de nuestro equipo, muere. Nos lo sustituye más adelante por otro. Es un poco absurdo en este juego. A menos que los tengas ascendidos. Porque si tú ascendes un soldado bastante y te lo matan, pues es una putada de cojones. Bueno, a ver, el control era un poco chusco, porque teniendo en cuenta que es la Play 1 y. Vamos a ver este cabrón. ¿Cuánto hacía la bayoneta? No me acuerdo cuánto hacía la bayoneta. Vamos a probar. ¡Vaya puta mierda! Uy, y estoy vendidísimo ahí encima. Tenía que haber puesto nombre a los cerdos, pero bueno, por no enrollarme mucho más de la cuenta. Este juego salió para Play 1 y más adelante para PC. Lo estoy grabando en un emulador de Play 1 porque yo me cogí la versión de PC en la web Good Old Games, GOG.com, para los que no lo conozcáis. Y resulta que es una puta mierda. O sea, una puta basura de port. Para empezar, la versión de PC. La música está mal porteada. Los cerdos enemigos no se mueven, tal como os lo cuento, no se mueven. Y no solo eso, sino que encima muchas veces el juego ni arranca. A mí no me arranca. En PC no me arranca. O sea. Y no hay parches ni hostias. Es simplemente que el port de PC es una puta basura. Entonces, pues nada. Pues estoy jugando en un emulador de Play 1. Que va a las mil maravillas. Tú fíjate las cosas como son. Hostia, aquí estoy forzando mucho. Yo creo que le doy. Muerte al enemigo. Ahí está en la cabecita. Creo que daba igual si les dabas en la cabeza o no. No sé si aumenta el daño realmente, pero bueno. La verdad es que me trae muchos, muchos recuerdos de este juego. Pues anda que no me he tirado yo horas jugando a esto con amigos. Está muy divertido, la verdad. Hombre, un jugador, pues eso, ¿no? Te puede aportar mucho más de lo que es. O sea, no soy muy bueno con las granadas en este juego. Vamos a ver si consigo hacer. Bueno, no, no, no me la voy a jugar. Le tengo aquí enfrente, qué cojones. Vamos a lo seguro. Como veis, los cerdos tienen un Parkinson de cojones.
¡No voy a darle! Y está en completo en español, o sea, es que eso es la hostia. ¡Daños superficiales! Y por aquella época... Así se hace. Las botas humeantes. Por aquella época... No era tampoco muy raro ver juegos en español, ¿no? Quiero decirte, la Play 1 solía tener los juegos en texto y voz en castellano y tal. Pero, joder, por aquella época era raro, ¿eh? Era raro. La Play 1 porque lo hacía bien, pero por ejemplo la Nintendo 64, todos los putos juegos en inglés, salvo alguna excepción, que venían en castellano y ni siquiera las voces, creo recordar, solo los textos. Y yo creo que ni eso, o sea, cachondeo. Bueno, el Majora's Mask sí que vinieron en castellano, creo. Algunos vinieron en castellano. Pero no sé, o sea... Luego pondré en el vídeo el año en el que salió el juego. Para que tengáis una referencia. Pero joder, o sea, fue una época... Que la verdad es que salieron juegazos, pero joder... Os voy a comentar alguna cosilla más del juego por si os llama la atención. Aunque yo ya os digo, os recomiendo que si jugáis el juego lo juguéis en emulador. Porque en PC manda huevos, macho, o sea, tela. Puta mierda de... Este le vamos a lanzar una granada, a ver si se la come. Vamos a calcular. Yo creo que... ¡Uy! ¡Oh! Por nuestro emperador. Joder, perfecto. Oh, perfecto. Perfecto. Me ha puesto hasta cachondo. Bueno, pues cosas que tiene el juego. Unas cosas curiosas que tiene el juego es que a lo largo del terreno de juego, o sea, el mapa. Joder, qué hijo de puta. No solo tenemos los cerdos enemigos y los cerdos aliados. Y las típicas cajas de salud que caen de vez en cuando. También, si os fijáis ahí en el mapa, hay unos cuadrados amarillos. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Uy! Se puede nadar en el agua, pero cada segundo que nadas en el agua te baja la vida. Y cuando van con la vida baja, cojean. Tiene detalles muy graciosos este juego. Bueno, el caso. Los cuadrados como pistacho que hay en el mapa son una especie de como de búnkeres en el que te puedes refugiar. Y algunos incluso te dejan disparar desde el propio búnker. Y no solo eso, sino que también hay... En este mapa, ¿no? Por ejemplo. Pero hay otros mapas en los que tienes... Vamos a ponernos un poco a resguardo. Vamos a ponernos más a resguardo, de hecho, porque este es un cabrón de cojones. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Vale, a ver. Tienes... joder... Torres antiaéreas, tienes como si fueran tanques, pero no son tanques, o sea, torretas, qué cojones, tanques, ¿qué cojones me he fumado hoy? Tienes torretas antiaéreas, tienes torres de tierra en los que te puedes montar y disparar y tal, y a la vez te hacen de cobertura. Joder, qué manco tú. Bueno, es la primera misión, tampoco voy a fliparme mucho. La primera misión y es fácil. Parece que no, pero el juego es largo, ¿eh? Tiene un huevo de misiones. O sea, todo lo que es el mapa del cerdo ese que habéis visto al principio. Y cada vez se vuelve más y más jodido. Y creo que si te pasabas el juego, creo recordar, te desbloqueabas el equipo que era de color morado. No recuerdo muy bien que tenía de especial, pero... Pues eso, nivel completado, bonificación de supervivencia ninguna. Tócate los huevos. Continuar. Bueno, pues este es el juego. La verdad es que a mí me... Siempre me gusta mucho el marrano ascender. Tú eliges a los cerdos de tu batallón que deben ascender. Vamos a ver, todos estos los puedo ascender. Sí, cállate ya, coño. Descubre quiénes son los mejores para tu estilo de mando. No será fácil. Voy a subir a este. Ascender. A ver, esto es lo que te decía yo. Puedo especializarlo en armas pesadas, con lo que podría llevar bazocas y tal.
ingeniero, que es como el especialista en dinamita y demás, ¿no? El médico es la hostia. Voy a especializarlo en fusil francotirador. Joder, le ponen gafas. Me cago en la leche puta, qué estilazo. No me acuerdo qué había que hacer para... renombrar. Te lo vamos a llamar, por ejemplo... Cago en la leche puta. Se maneja esto con el joystick este que le he puesto... Se maneja como el ojal. A este le vamos a llamar Naupli. Que también soy un poco gilipollas por estar haciendo esto en el vídeo. Tenía que haberlo dejado ya preparado, me cago en la puta. Porque esto, claro, son minutos de vídeo que estoy haciendo el moñas. Pero bueno, es parte del entretenimiento del juego, ¿no? Esto los vamos a dejar porque son nombres estereotipo. Que siempre es muy gracioso. Es que no sé, estos creo que no están en la en el equipo todavía, son como los suplentes, los que están como apagados. Se va a llamar a este. Mala. Joder, colega. Esto no sé si acelerarlo en el vídeo. Malacún. Vamos a llamarle Froggy, que le gusta mucho el tema asiático y tal. Pues toma, estás en un equipo de japoneses. De cerdos japoneses, ojo, no cualquier cosa. Y va, así mismo. Guardar equipo, vamos a guardar. Guardar cargando. Joder, esto sí que me acuerdo yo de la Play 1. Que para guardar y cargar los juegos tenías que tener tarjetas de memoria. Y joder, macho. Joder. A veces para cargar y guardar las partidas, tela. Y encima, claro, yo estoy jugando en emulador. Que aumenta el tiempo de carga por 1000. Venga, coño. Si lo sé, no guardo, coño. Bah, esto lo quito. Lo corto y fuera. Bueno, pues ya lo tenemos. Vamos a iniciar la siguiente misión. ¿Qué más cosas os puedo comentar del juego? Es que básicamente es eso, es como un Worms en 3D. Mira, ahí hay puentes y la hostia. Bueno, vamos allá con la segunda misión. Patrulla rutinaria. Y creo que jugamos contra los verdes. No sé si los verdes eran alemanes. No, eran... Pero voy a ponerme en su cara para verle bien. Joder, no me acuerdo. Bueno, ya que estamos, voy a coger la caja de vida. Perfecto. Mira, ¿veis ahora que en el mapa aparecen... ¿Qué cojones estoy diciendo? No aparece nada. No aparece nada porque... Hostia, gas venenoso. Robar. Hostia, se les puede robar. Camuflaje. No, no, no. No fuerces, no fuerces. Esto... Hablan en chino y todo, en japonés o lo que sea. Estereotipo total. Este juego es estereotipo total. Pero es lo que le da la gracia también al juego. Que... Si es que no sé qué más decir del juego, la verdad es que... No tiene mucho más, quiero decir... Este te va a doler. Que esto no es un Total War, ni es un XCOM, ni es un Age of Empires, ni un StarCraft, no me jodas. Esto es estrategia simple, ¿no? Es tipo Worms. Pero y además que el juego tiene sus años, quiero decirte. Pero que para los años que tiene y tal, que el juego aguanta todavía, ¿no? Este se va a comer una granada para asegurar que me muere. Nauf, y se va a llevar la primera muerte. ¡Sácame de aquí! Así se ahí está. Ahí está. Yo no digo nada.
No sé, yo os animo a que jugáis, porque está cojonudo el juego, ¿eh? Ojo, está cojonudo. Lo que pasa es que es un poco lento, porque ya os digo que el modo un jugador... Tienes que ir ascendiendo a los cerdos, ¿no? Tienes que ir ganando misiones y demás sin que te los maten para que puedan ir ascendiendo y acceder a mejor equipamiento y armas. Porque al principio vas a empezar con lo básico. Y bueno, ya os aseguro, si tenéis un amigo con el que jugar, este juego es la hostia, es muy gracioso. Porque mientras que los Worms en 2D están bien, como es en 2D, es otro ambiente, ¿no? Pero en este, que es en 3D, y les ves así... ¿Me perdonarás si fallo? Y además que está el tema de que, como ha dicho el cerdo, puedes fallar, porque como la mirilla tiene tembleque, pues lo mismo fallas y el otro se ríe en tu cara, ¿sabes? Tiene ese toque de... Ese sí, este es un hijo de puta, me va a tirar al agua. Ah, bueno, ya para ir finiquitando el vídeo, porque no quiero hacerlo mucho más largo, quiero decir, a menos que os mole el juego y me digáis que haga la serie después de... Uy, perdón. Después de Silent Hill 2, que haga esto como serie y me pase el juego entero, pues no quiero alargar mucho más el vídeo, porque básicamente con esto lo que quiero es enseñaros este juegazo, que a mí siempre me ha encantado y me ha parecido muy muy simpático y muy divertido. Para ir finiquitando el vídeo. Joder, otra cosa es que no sé cómo configurar la cámara bien. Voy a forzar un poco por hacer esto, pero es que quiero enseñároslo. A ver si llego. Era una vuelta tontísima, pero bueno. ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy! ¡Es muerte, es muerte, es muerte! ¡Uy, uy, Froggy! ¡Uy, uy, uy, Froggy! Este está cojeando, no puedo hacer mucho, ¿eh? No puedo, no puedo, no puedo. Iba a cruzar para enseñaros el molino, pero Froggy está 7 de vida. Así que voy a hacer lo que pueda. Voy a intentar que sobreviva. A ver si puedo lanzar una granada. Vamos a calcular así a ojo de buen cubero. Hostias, es que mira dónde está el hijo de puta. Voy a intentar darle, va. Desaparecerán antes de lo que dura un carrete. Bueno, vaya puta mierda. Bueno. Os voy a intentar enseñar lo de los edificios. Que puedes entrar en los edificios y demás. Pues eso, yo os recomiendo el juego. Y más si os gustan los juegos tipo Worms. Porque le da una vuelta de tuerca simpática. No aporta jugablemente, aporta alguna cosilla nueva que los Worms no tienen. Como lo de los fuertes, las torres de artillería y demás. Pero realmente el atractivo del juego es el tema de los personajes, ¿no? Que son cerditos y tal. Y tiene su gracia. Vamos a ver si puedo entrar en el molino. Vaya puta mierda, encima no puedo entrar en el molino. De hecho, el gilipollas. Bueno, no importa. Creo que ahí hay un cuadrado. Vale, pues encima he metido la gamba. Los cuadrados esos pistachos que hay en el mapa, creo que no son ni búnkeres, macho. Vaya tela. Son cajas de munición, o sea, de munición, cajas de armas. Joder, colega, vaya baño. Vaya baño. Vamos a tirar a este cabrón. En tal pechito. En tal pechito. Ay. Bueno, vamos a ir finitando el vídeo. El temporizador este, la verdad es que se sobraron un poco. Te dan 100 segundos. Y yo, porque estoy jugando un poco, enseñando el grabando en vídeo y tal, y estoy un poco haciendo el gilipollas y el moñas. Entonces estoy perdiendo el tiempo haciendo gilipolleces. Pero normalmente 100 segundos. Hostias, a ver, a ver, a ver. Perfecto. 100 segundos te da para recorrerte con un cerdo medio mapa. O sea, se han sobrado un huevo con el temporizador.
Yo habría puesto, yo qué sé, 40 segundos, 45 segundos. Le quita un poco la gracia estratégica, ¿no? Del juego, porque si te dan 100 segundos, tienes tiempo de sobra para plantearte una estrategia. Tiene gracia. Pero bueno, eso para los más exigentes creo que lo puedes cambiar en las opciones de la partida. Bueno, como le dé a este cabrón. Uf, como le dé a este cabrón. Se va cojeando ya. Y ojo, parece que no, ¿eh? Parece que los mapas son siempre el mismo y tal. Pero tiene bastante variedad de mapas, ¿eh? Parece mentira, pero tiene bastante variedad. No sé si los genera aleatoriamente o qué, pero está muy bien, porque una partida no suele ser igual, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, te genera un mapa que tiene trincheras, te genera otro mapa que tiene río, otro mapa te lo puede generar con muchas montañas y muchos árboles, lo cual está cojonudo porque te puedes ocultar de los francotiradores y de la gente con rifles y tal. O yo qué sé, te puedes generar simplemente un mapa con mucha llanura, o sea, y puentes y tal. ¿Y este qué cojones está haciendo? O sea, está cojeando... Ah, por cierto, ahora, si puedo, os enseño una cosa. ¡Fuego! Uf. Buah, es que este tiene mucha vida. Pero bueno. ¡Mal disparo, creo! Hostia, pues le he hecho 60. No, le he hecho 30, qué coño. Buah, me parece malacún, cae. Voy a por ti, apestoso. Bueno. ¡Jua! Se ha salvado. ¿Qué coña tiene el puto cabrón? Se ha salvado a 2 de vida. A ver. No, bayoneta no. Fusil. ¡Buf! Es que ni de coña le doy. Vamos a forzar con la granada y que sea lo que Dios quiera. Yo creo que ahí llega. Sayonara, puercos. O no. O igual no, ¿eh? Igual no. Pero bueno. Estoy alargando el vídeo haciendo el gilipollas, macho. Pero bueno. Vale, tela. Bueno, está en el Worms, habría sido pérdida de turno. Este juego es un poco más permisivo. Aunque supongo que si te caes de una altura considerable y te quitas vida, sí que termina tu turno. Quiero pensar. Uy, me parece que esta no se libra Malakun, ¿eh? Esta me parece Malakun no se libra. ¡Qué hijo de puta! Joder, eso es asegurarse, ¿eh? Eso es asegurarse. ¡Uf! Muy fácil para ellos. No sé si lo veis bien. A ver si... ¿Veis? Hay un dirigible. Me acuerdo que había un dirigible, pero no sé si realmente tenía alguna función en concreto. No sé si te puedes subir o puedes hacer algo con el dirigible o es simplemente decorativo. Supongo que es el que te lanza las ayudas y tal, las mercancías, ¿no? Joder, os iba a enseñar una cosa, pero... Es que quiero terminar rápido. ¡Pumba! ¡Puf! Bueno, pues os lo voy a enseñar igual, porque este cabrón se ha quedado 7 de vida. ¡Vaya espectáculo! Vamos a mandarlos a casa. Una pregunta que sí que me estoy planteando ahora mismo es si en este juego se pueden hacer combates de varios equipos. Porque creo que es solo de un equipo contra otro. Mientras que en el Worms puedes tener peleas de varios equipos. En este no estoy tan seguro. Eso sí que tendría que mirarlo. Pero bueno. El explorador. Esto es lo que os quería enseñar. Ojo. Que yo no sé si este juego fue un precursor. Pero mira. Camuflaje. Ahí tienes. Y se transforma en árbol. Que... básicamente es muy parecido a lo que hace el espía del Team Fortress 2.
que se vuelve invisible y tal. Bueno, el espía del Team Fortress 2 y muchos juegos de estos de first person shooter en los que hay algún personaje que tiene habilidad de camuflaje o de tal. Pues mira, este juego ya lo tenía. No sé si hubo juegos antes, supongo que sí, no me estoy acordando. Pero mira, ahí tienes. Te puedes transformar en árbol para que no te... ¿Cuánta vida tiene este? 50. No sé si... Voy a jugármela. ¡Uy! Vaya baño... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Casi es baño literal. Vamos a ensañarnos con este cabrón. Y así terminamos el vídeo. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya gustado el juego, que es de lo que se trata, ¿no? Porque yo este juego lo disfruto mucho y me haría bastante feliz que la gente lo disfrutara también. Porque no... es una saga olvidada, no se han vuelto a sacar juegos de esta... Bueno, ¿qué coño saga? Si solo hay un juego. Iban a sacar una segunda parte, pero se canceló. A ver, ¿y qué? Pero bueno. Me gustaría que sacaran más juegos de esto, pero como que no, es que no va a pasar ni de coña, así que... Hostia, pues no, mira, me han matado a Malakun en la misión y sigue vivo. O sea, que lo que he dicho antes de que mueren los cerdos y tal, creo que me lo he inventado. Ah, no, mira, ahí te lo pone. Ha muerto una vez. Está muerto 4 veces, aparentemente. Oh, no, son los muertos que han hecho. Son los muertos que han conseguido, creo. ¿Ves? Efectivamente, son los muertos que han conseguido. Yo juraría que cuando te mataban un cerdo ponía aquí una lápida. Igual es en el modo misión, no es. Igual es en partidas... Yo qué sé. Si es que no me acuerdo, si es que... A ver, espera, multijugador... Ah, pues mira, pueden jugar hasta 3 equipos, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí. Y mira, configurar... Tiempo del turno, lo podéis cambiar, como veis... Podéis poner muerte súbita, seleccionar del cerdo, que esto es seleccionar qué cerdo quieres usar al principio del turno y tal. O sea que podéis jugar hasta 3. Y bueno, eso es todo.